Ana María Vivanco ha unido sus estudios de auxiliar de enfermería con su formación en Bellas Artes para crear algo tan especial como esto, un cortometraje de animación que trata la idea de usar el arte como herramienta para ayudar a los demás. Y es que dibujar, imaginar y plasmar nuestros problemas en papel puede ser algo más que una terapia. El arte hoy en día ya se está usando en diferentes hospitales de España. En Mallorca se está dando arte terapia en la planta de oncología. Y bueno, para mí es una forma de que las personas, a través del arte, de cualquier terapia, de cualquier medio artístico, puedan expresar y sacar lo que tienen dentro. Y eso también les sirva a ellos para, como medio de ayuda, medio terapéutico. En la otra cara de esta exposición, Esther Villajos, una artista que trata de dar forma y belleza a las materias primas de nuestra tierra, esculturas decorativas, pero sobre todo funcionales. Trabaja varios materiales, como puede ser madera, forja, piedra. Pues es un poquito, en el tema de la madera, pues es un poquito lo que es la tierra, trabaja muchos materiales de la tierra, como es el olivo, es la madera de cepa. Son maderas que son muy difíciles de trabajar, pero que ya han encontrado la técnica adecuada para poderla moldear y son trabajos bastante bonitos y curiosos de ver. Nuevas tecnologías y materias primas de la tierra, dos mundos que se unen en una misma mirada, la creación artística. Ya veis lo que ocurre cuando se une el talento y la formación. Son dos personas que, bueno, pues que demuestran su arte en estas obras que aquí vemos y las que vemos en la otra sala, a las que yo les deseo muchísima suerte en su trayectoria profesional. Las dos artistas de la Puebla de Almoradiel han unido sus formas de crear en esta muestra llena de emociones en el aire.